técnicas de maquillaje, una para rasgar tu mirada y la otra para redondear tu ojo. En la parte externa voy a aplicar el tono de transición llevándolo hacia la 100. En el otro voy a estar aplicándolo sobre la cuenca dando un efecto redondeado. Y con una sombra marrón un poquito más oscura genero profundidad en ambos ojos siguiendo lo que habíamos hecho. Del lado derecho aplico una sombra beige del lagrimal hasta la mitad de mi párpado y del lado redondeado solamente la aplico en el centro. Debajo de la línea de agua aplico el mismo tono de transición solamente hasta la mitad y del otro ojo lo llevo hasta el lagrimal. Ahora con la sombra marrón oscurita genero profundidad hasta la mitad y del otro ojo hasta el lagrimal. Para rasgar más la mirada, aplico un delineador negro en toda la línea de agua y lo difumino. Y con una brocha me ayuda a hacer una colita en el lagrimal. Cuando en el otro lado, solamente aplico iluminación en el lagrimal y en la línea de agua. Del lado derecho aplico máscara de pestañas y la mitad de una pestaña postiza. Y del lado izquierdo aplico una pestaña postiza de tira completa, que tiene una forma mucho más redondeada. Aplico máscara de pestañas en las pestañitas de abajo en ambos ojos y algo así quedaría. Es una locura lo que podemos crear con tan solo maquillaje. Decime en los comentarios cuál de los dos pensás que me queda mejor para mi tipo de ojo. Nos vemos en un próximo video.